Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más juntado, no me digan más mentiroso, no me digan más. Medios de prensa internacional festejaban la noticia. El número de turistas a Cuba en el primer semestre de 2018 disminuyó un 5,6%, tras 6 años de crecimiento a un ritmo del 13% anual. Duro golpe, semestre traumático y demoledor para Cuba. Leíamos en diarios que ya auguran el incumplimiento de las previsiones económicas del gobierno cubano. Teniendo en cuenta el descenso de un 23,6% en las visitas de estadounidenses, parece evidente que la política de la Casa Blanca para dañar el turismo a Cuba ha tenido efecto. Recordemos, hace meses, el Departamento de Estado emitió una alerta y recomendación de no viajar a Cuba por el peligro a supuestos ataques acústicos a visitantes de Estados Unidos. Y redujo aún más las limitadas posibilidades de visitar Cuba mediante viajes culturales y de intercambio, autorizados en su día por Obama. Ahora las personas deberán viajar en grupo, nunca de forma individual, y según palabras textuales de la normativa, acompañados de un empleado, consultor o agente de la organización patrocinadora, que se asegurará de que mantienen un horario completo de actividades de intercambio. El objetivo del viaje, además, deberá ser político, el de promover la independencia del pueblo cubano de sus autoridades. Curiosamente, los medios que dibujan Cuba como una suerte de estado policial callan sobre semejante utilización y control ideológico de la ciudadanía de Estados Unidos. También silencian la violación de su derecho al libre movimiento, ya que, recordemos, el turismo normal a Cuba sigue estando prohibido por el bloqueo. No leemos artículos de opinión o editoriales que denuncien el impacto de las restricciones sobre las condiciones de vida de la población cubana. Centrados solo en culpabilizar al gobierno cubano, noticias y reportajes jamás explican cómo menores ingresos por turismo significan menos recursos para los servicios públicos, para mejorar los salarios, incluso para hacer crecer el sector privado de Cuba. Algunos medios, en el colmo del cinismo, culpan al Estado cubano de esta caída del turismo. El medio argentino Infobae y el ecuatoriano El Comercio, entre otros, reproducían un trabajo de Martí Noticias, el canal de propaganda de la Casa Blanca para Cuba, titulado «Sin transporte, higiene, electricidad ni agua caliente, se desploma el turismo a Cuba». Por cierto, tampoco leemos en estos medios que la caída de visitantes en junio de este año paró en seco y ya presenta cifras similares a las del pasado año. Mentiras, exageraciones y ocultamiento de datos, así es como actúa el frente mediático de la administración Trump en la guerra contra el turismo a Cuba.